Verdades Bíblicas. Verdades Bíblicas. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan un martes más. Este es su programa Verdades Bíblicas. Para mí es motivo de sumo gozo estar acompañado de ustedes y en esta oportunidad nuevamente por nuestro pastor, el reverendo Mariano Smith, nuestro hermano Abraham Ruiz y nuestro hermano Edwin Bonilla, quienes estamos conversando con ustedes sobre las 70 semanas de Daniel. En esta ocasión es la segunda programación y estaremos abordando los versículos 24 y 25 del capítulo 9 del libro de Daniel. No sin antes recordarles que en el programa anterior nosotros estuvimos hablando acerca de algunas generalidades de Daniel como profeta y Daniel como libro, y nos ubicamos específicamente en ese escenario y el secreto que tuvo Daniel, que lo capacitó hasta cierto punto para que él tuviera la bendición de recibir esta visión que se encuentra contenida en el capítulo 9 de las 70 semanas de Daniel. Hablamos que el motor primordial de la vida de Daniel fue precisamente la oración, y que en esa oración hay tres elementos significativos que nosotros quisiéramos compartir con usted. Y uno de ellos fue que esa oración fue motivada por la palabra de Dios, cuando el Señor nos dice en el capítulo 9, en los primeros versículos de ese capítulo, que Daniel sintió la necesidad de revisar la profecía de Jeremías. Y esa motivación de la palabra expuso a Daniel para que orara al Señor de una manera tan maravillosa, tal cual se encuentra en el capítulo 9, en los primeros 19 versículos del capítulo. También un elemento importante que podemos rescatar de la oración de Daniel es que ella fue medida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese detalle es importante. Algo que caracterizó a Daniel durante toda su vida fue que nunca movió un pie fuera de la voluntad de Dios, a tal grado, hermano Mariano, que el Señor a través del ángel lo llamó porque tú eres muy amado. Y hablamos incluso una comparación bastante interesante entre Daniel y Juan en ese sentido. Hoy nosotros queremos abordar el versículo 24 y para ese efecto quisiéramos compartir primero con ustedes una diapositiva para que nos ubiquemos en espacio de tiempo. Nosotros sabemos que la profecía de Daniel está constituida de 70 semanas, por lo menos en el capítulo 9, porque Daniel recibió otras revelaciones que podemos encontrarlas en los capítulos 10 en adelante. Incluso el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel también nos habla sobre algunas revelaciones escatológicas que Daniel tuvo. Pero en el capítulo 9 en particular, las 70 semanas están divididas en tres aspectos importantes. Nosotros en la programación de hoy, hermano Mariano, vamos a ver solamente las dos primeras divisiones que constituyen las 69 semanas de Daniel. Y en ese sentido, vamos a leerle el capítulo 24, el capítulo 9, el versículo 24, y vamos a ir analizando detalladamente lo que Daniel recibió. Leo para ustedes, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, verso 24 del capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí hay un aspecto importante que quisiera rescatar y le voy a pedir a nuestro hermano Edwin que él nos haga referencia, porque esos 70 semanas, de acuerdo al calendario hebreo, semana significa 7. O sea que no estaríamos hablando de semanas, días, sino semanas, años. ¿Y cómo nosotros podemos saber esto? Hombre, porque en el libro de Levítico, el capítulo 25, nos habla hermano Edwin sobre
el año sabático. Quisiera que usted nos ahondara un poquito sobre ese particular. Así es, hermano Carlos. Dios le bendiga a todos los que nos ven en este programa, Verdades Bíblicas. Y usted mencionaba de que estamos hablando de semanas, de años, de 70 semanas, pero no de días, sino de años. Y miramos en el capítulo 25 de Levítico, el versículo 3 y 4. Quiero leerlo para usted y voy a tomar el tiempo de leerlo desde el primero, porque Dios habla a Moisés, dice, en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra y no podarás tu viña. Vemos que Dios le está hablando al pueblo de Israel que iba a trabajar la tierra, iba a podar la tierra por 6 años, pero el 7º año él lo había establecido como un año de reposo. Él había dicho: este año la tierra reposará y ustedes van a vivir de lo que la tierra produzca ese año, pero no tendrán que trabajar la tierra, tienen que dejarla descansar porque es reposo para Jehová. Esto era muy importante para Dios, tan importante que Dios ahí mismo en el capítulo 26 habla de la desobediencia, amén, a los mandamientos que él había establecido. Y podemos ver que desde el versículo 27 al versículo 45 podemos decir que es predice de un modo impresionante lo que sería casi 840 años después el cautiverio babilónico, porque el libro de Levíticos fue escrito en el año 1445 antes de Cristo, y el primer grupo que es llevado cautivo a Babilonia es llevado en el año 605 antes de Cristo. Estamos hablando de 840 años. Y vemos que en el capítulo 26 de toda esta compilación de versículos, voy a mirar 3 versículos brevemente. Dice el versículo 34: entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por la que no reposó en los días de reposo cuando habitasteis en ellas. Vemos que Dios le dice aquí la consecuencia, le dice: en la tierra va a descansar los días que le corresponde de reposo. Y como vemos más adelante y explicará el pastor Mariano, hermano Abraham, más adelante, ellos desobedecieron esto, entonces se cumplió. Y note que dice: mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará, entonces gozará sus días de reposo. Esa era una deuda que Dios la iba a tomar tarde que temprano. Esos 70 años o esos años que ellos no habían dejado reposar la tierra, tenían que hacerlo. Y por eso dice: mientras que la tierra esté desolada, que ustedes no estén ahí y ustedes estén en tierra de sus enemigos, la tierra descansará. Y ahora nuestro hermano Abraham explicará, y el pastor Mariano, dónde estuvieron ellos, eso, en qué territorio enemigo estuvieron para que la tierra descansaría. Sí, hermano, siguiendo esa línea, hermanos, no estamos hablando de las fiestas judías, pero hay fiestas judías que nos revelan a nosotros el significado de esa palabra semana, hermano Mariano, y una de ellas es precisamente el año de jubileo. Así es. Tomando en la misma línea de pensamiento del hermano Edwin, él hablaba de esos periodos. Y si vemos en la Biblia, también el Señor le da 7 días, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Pasamos entonces a los años de días, pasamos a años, trabajarás 6 años y el 7º descansarás. Pasamos ahora a años, 49 años estarán y el 50 entonces quedará como parte del jubileo. Y es que hemos llegado ahí. Así es, 49. Entonces estamos viendo los periodos, amados, que en los cuales Dios trabaja con su pueblo. El año, específicamente el año de jubileo, pues era un año donde, aparte, el año número 50, donde el pueblo de Israel
tenía que devolver todas sus propiedades. Eso implicaba de que no había para Israel la manera del monopolio, o sea, no podían entregar. Dios le había entregado a través de Josué cuando llegaron a la tierra prometida y repartieron su territorio, sus propiedades, sus ciudades, y cada tribu empezó a desarrollar, obviamente por circunstancias tal vez de préstamos, circunstancias de deudas, tenían que entregar sus propiedades. Pero a esas personas le garantizaba de que en el año de jubileo tenían que, a los 50 años, nuevamente recuperar todas aquellas propiedades y estar directamente, tener directamente el uso de sus propiedades como al principio. Ahora bien, en el año del jubileo, pues era un año de fiesta. Dios le había dicho, ¿verdad?, de gozo, le había dicho al pueblo de Israel que iba a tener en el año 49, pues iba a descansar. Eran dos años donde en la cual la tierra no iba a ser labrada, no iba a ser trabajada. Es más, Dios igual el año sabático, también Dios garantizaba al pueblo de Israel y le iba a decir que le iba a bendecir el último año, el sexto año, Dios lo iba a bendecir de tal manera, llenar su granero, que no había ningún tipo de necesidad para poder trabajar la tierra. Al momento de que, igual, pasaban los 49 años, Dios iba a bendecir mucho más, porque iban a ser dos años en los cuales la tierra no iba a poder ser labrada. Entonces vemos aquí, amados, que eso era un mandato de Dios y muy claro dentro de la Biblia. Israel conocía muy bien los órdenes, los estatutos, los decretos y mandamientos que Dios le había entregado a él. O sea, no era algo desconocido para Israel los tratos de Dios a través de semanas, a través de años y a través pues de todos esos días y tratos que Dios tenía con el pueblo de Israel. Entonces el jubileo era un tiempo, amados, de fiesta. Ahora, trasladémonos a las 70 semanas y me adelanto un poquito porque el pensamiento me llegó. Bueno, estamos hablando de días, de años, días, semanas y años. Ahora, traslademos eso a un poquito más macro, 490 años en los cuales pues Israel iba a estar en cautiverio, iba a estar, ¿verdad?, con esas 70 semanas, y en la última semana, o sea, vamos a hablar, amados, de 490 años, pero en la semana, la última, Dios le iba a dar bendiciones, hermanos, abundantes para el pueblo de Israel. Pero eso lo tocaremos más adelante con todas aquellas bendiciones que Dios tiene para su pueblo después de ese trato de 490 años. Un aspecto importante, hermano Abraham, y a nuestros hermanos televidentes, que no podemos perder de vista, es que esta revelación es específica para el pueblo de Israel. De manera que cuando Daniel está recibiendo esta palabra, 70 semanas son determinadas para tu pueblo. Daniel era de ese pueblo de Israel. Así que es claro que era para el pueblo de Israel. Así que Daniel está claro que esa revelación era para su pueblo. Sin embargo, allí había hasta cierto punto algo que Dios le estaba exigiendo que no habían cumplido producto de esas instrucciones dadas en Levítico. Y podemos establecer entonces que el Señor hasta cierto punto le estaba mandando un taque quieto, por decirlo así, producto de esa desobediencia, como señaló nuestro hermano Mariano. Así es importante el singular que acabamos de hacer cuando el Señor dice para tu pueblo. Porque esto nos ayuda también, hermanos, a no confundir y tomar las profecías que son para Israel y tomarlas para la iglesia y viceversa. Eso nos ayuda mucho y también que Daniel específicamente estaba orando por su pueblo. Cuando él inicia esa oración intercesora del capítulo 9 que hemos visto en los primeros 20 versos, estamos viendo un hombre intercediendo por su pueblo, que ya se acercaba el tiempo, ya eran casi 3 años de que él empezó a indagar y, como vimos en el programa anterior, estaban llegando el tiempo del cumplimiento del cautiverio en Babilonia. Él está orando por eso. Y interesante es que, ¿por qué 70 años? ¿Por qué Dios había dicho? Porque Dios les había dicho anticipadamente en el cautiverio, en por diferentes profetas, principalmente Jeremías, en 2 versos, le había dicho, cuando pasen 70 años en Babilonia, Dios le estaba diciendo. Ahora, cuando yo escucho lo que dice el hermano Edwin, el pastor Mariano, puedo entender por qué son 70 años. Porque 490 años antes de Daniel, el pueblo de Israel no le dio al Señor ese año sabático.
De alguna manera se habían quedado con ese año sabático. Había entrado en la ambición también, porque ellos decían, mientras más trabajamos, más cosechamos. ¿Cómo es posible que este año yo no voy a trabajar? No, hay que trabajarlo. Entonces, en ese sentido, se desviaron del mandato de Dios. Pero Dios es celoso de su pueblo, de su tierra y de su palabra. Así es. Tres cosas importantísimas. Entonces viene el Señor y nosotros vamos a considerar esto, según la palabra, en segundo de Crónicas, en el capítulo 36, el verso 21, categóricamente el Señor dice así: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, dice, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. Y fueron 70 años, que cuando nosotros hacemos la equivalencia, representan esos 70 años sabáticos que el pueblo entonces no le dio a Dios. Es interesante esto, porque vamos a encontrar en esto una enseñanza tremenda. Lo primero es que el juicio en Babilonia, a pesar el exilio en Babilonia, a pesar de que era el pueblo de Dios, era justo. Dios estaba haciendo justicia, porque alguien puede pensar, pero ¿cómo siendo Dios tan bueno que escoge a Israel, luego lo va a llevar a Babilonia 70 años? No, es que Dios es justo. Y Dios le deja la evidencia y le está diciendo, justamente por esto es que son 70 años. Daniel entendía eso y por eso es que él se orienta a este tema, hermano Carlos. Siguiendo esa parte, el hecho de los 70 prometidos a través de la profecía de Jeremías, que el Señor los cumplió, el Señor también los puso en preaviso, porque la profecía le había a Dios hablado que ellos iban a ser cautivos si no cumplían su palabra. Y realmente lo que estaban cosechando es lo que habían sembrado, porque habían ignorado la profecía dada por Dios en ese aspecto. Mientras el hermano Abraham hablaba, también podemos mirar que Dios prácticamente dijo, bueno, si ustedes no me van a dar el año de reposo a las buenas, entonces yo me lo voy a cuidar, porque él dice ahí, la tierra gozará sus días de reposo. Así yo es. Voy a hacer que repose. Y si ustedes no quieren, entonces lo voy a quitar a ustedes, los mando a tierras enemigas, como dijo ahí Levíticos, y entonces mi tierra va a descansar los 70 años, porque como decía Abraham, mi palabra y mis mandamientos se tienen que cumplir. Así y ya para cerrar este espacio, vemos que el hermano Abraham hablaba de la oración. Levítico también dijo, y confesarán sus iniquidades y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Y dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria en la tierra. Ahí podemos ver la oración de Daniel y cómo Dios hace memoria. Amén. Antes, un comentario final. El tiempo exacto que Dios le dio al pueblo. Le dijo, son 70 años. No van a ser ni 65, ni 80, ni tampoco vas a estar en cautiverio para siempre. Yo simplemente te voy a dar 70 años para que la tierra descanse. Ojo, y de ahí viene otra historia y viene otra revelación, que es justo la programación que estamos teniendo en estos programas. Así es. El verso 24 dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Hemos analizado solamente el significado de la palabra semana, que significa 7, de forma que 70 por 7, estamos hablando que esa profecía de Daniel, las 70 semanas equivalen a 490 años. Uno. Dos, que la profecía es escueta y clara específicamente para el pueblo de Israel. Sin embargo, el versículo 24 continúa diciendo unos para qué, que son los que vamos a ver en el siguiente bloque. Usted no se aparte de su televisión, continuamos con más verdades bíblicas. Verdades bíblicas. Porque trajo un mensaje de esperanza a mi vida. Porque edifica y enriquece mi alma con una programación muy especial. Desde la provincia de Chiriquí, mi familia y yo vemos Betel, Panamá. ¿Y tú? Por un clavo se perdió una herradura,
Por una herradura se perdió un caballo. Por un caballo se perdió un jinete. Por un jinete se perdió un batallón. Por un batallón se perdió una guerra. Y por una guerra se perdió todo un país. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 10, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. La Escritura dice que un poco de levadura leuda la masa. También dice la Escritura que las pequeñas zorras echan a perder la viña. Tengamos cuidado de las pequeñas cosas. Esta es una gota de bendición. Dios te bendiga. Verdades bíblicas. Estamos de vuelta con su programa Verdades Bíblicas y estamos estudiando la palabra de Dios, el capítulo 9 del libro de Daniel, haciendo énfasis en la revelación de las 70 semanas de la profecía de Daniel. En el bloque anterior estuvimos ahondando un poquito sobre el significado de la expresión 70 semanas que se encuentran en el verso 24 y establecimos en ese bloque que de acuerdo a los referentes bíblicos en el Levítico capítulo 25 y capítulo 26 podemos ahí descubrir que esas semanas no son semanas días sino que son semanas años. O sea, estamos hablando que las 70 semanas de Daniel tienen un periodo de años de 490 días. Nos corresponde hablar ahorita un poquito sobre qué clase de años es. Porque sabemos que en nuestro argot, acá en Occidente, el calendario grecorromano hace referencia a 365 días que corresponden a un año nuestro. Sin embargo, recordemos que hemos estado hablando que esta profecía es exclusiva para el pueblo de Israel, hermano Mariano, y el pueblo de Israel tiene una particularidad en cuanto a sacar su tiempo. Así es. Los calendarios obviamente son totalmente distintos. Para un poquito en fechas, creo que en el año 1853 es que ese calendario que utilizamos nosotros, el calendario gregoriano, que es consta de 365 días. Pero vamos a en la hermenéutica, pues tenemos que adentrarnos dentro de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al conteo de meses, conteo de días y al conteo de los años? Pues encontramos que el calendario hebreo consta de 30 días por un mes. Entonces estamos viendo de que ya los días son 360 días. Al momento de nosotros hablar de años, en la profecía de Daniel, estamos hablando de tiempos de 360 días, un año. También la Biblia nos habla en Génesis, en la cual pues ahí ustedes pueden tocar también allí, vamos a poder abundar un poco, de cómo la Biblia nos expresa estos días, nos expresa estos años. Y hay evidencias bíblicas acumulativas dentro de ella que nos demuestran de que los años bíblicos no son como nuestros días, y es uno de los errores a veces que tratamos de cometer, que queremos traer profecías bíblicas a nuestros tiempos, a nuestras costumbres, a nuestros días, y obviamente no van a quedar los números no dan. Claro. Pero si nos vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar allí que hay evidencias de cómo poder nosotros sacar con exactitud los tiempos bíblicos y los años y meses bíblicos. Creo que en Génesis, alguno de ustedes iba a tocar. Génesis capítulo 7. Amén. Así es. Capítulo 7. 7, 11.
nos habla sobre esa referencia en particular. Nuestro hermano Mariano, por favor, si nos puede dice, leer esa cita. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de los grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Pero en el versículo 24 también nos habla y nos dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Si nosotros dividimos eso en la imagen que tenían, ¿verdad? Nos va a encontrar que fueron ¿cuántos meses? Ahí lo tenemos. Cinco meses. La relación, permiso aquí. Amén. Nosotros vamos a encontrar también en el capítulo 8, el verso 3, dice la Escritura, que las aguas descendieron. Ya vimos la fecha donde el diluvio inició. Dice que fue en el mes 17 del mes segundo. Amén. Y si nosotros notamos, en el capítulo 8, dice la palabra en el verso 4, y reposó el arca en el mes séptimo. Dice el día 17 del mes. O sea que inició un 17, terminó un 17 y 5 meses. En el calendario hebreo, hermano Abraham, sería el mes de Iyar hasta el mes de Tishri. Así es. Ahí estarían los 5 meses correspondientes. Entonces, ¿por qué decimos nosotros, y por qué ahora dirán los hermanos de Daniel, saltaron al diluvio? Claro. ¿Por qué nosotros vamos a usar esto como referencia para decir que el mes tiene 360 días? Que el año tiene 360 días y el mes tiene 30 días. Porque la Biblia nos da otra referencia, y la que leyó el pastor, que pasaron 150 días en el diluvio. Entonces, si nosotros tenemos 5 meses y 150 días, habría que dividir esos 150 días entre 5 meses y nos sale que cada mes tiene 30 días y que el año judío va a tener 12 meses de 30 días, que hace la referencia de 360 días por cada año. Y entonces, en base a esa referencia, nosotros vamos a encontrar la profecía de Daniel, porque ese era el patrón de referencia que Daniel entendía. Estamos estableciendo entonces que los años que nos habla el profeta Daniel, el ángel, a través de su revelación para Daniel, específicamente son 360 días, un año hebreo en ese sentido. En ese aspecto podríamos también establecer, hermano Edwin, que el capítulo 9, el verso 24, nos habla de las semanas, que son 70, pero que están destinadas para su pueblo, para funciones y propósitos específicos. Quisiéramos conversar un poquito sobre esos aspectos que se señalan en el verso 24 del capítulo 9 de Daniel. Amén, hermano Carlos, gracias. Quiero también añadir un pasaje más al tema que mencionaba el hermano Abraham. Amén. Perdón, y es la referencia de Apocalipsis capítulo 11 con los dos testigos. Dice que ellos van a estar por 42 meses y después lo convierte en días y dice que son 1260 días. Y si usted saca esto, son 3 años y medio. Otra referencia, igual que la Génesis que mencionaba nuestro hermano Abraham. Para aclararle a los hermanos, entonces 42 meses, 1260 días, 360 días, 3 años y medio, todo eso está relacionado porque lo podemos establecer en la palabra de Dios. Claro. Lo que sí estamos hablando en Apocalipsis están específicamente determinados para la semana número 70 en particular, exacto, ¿no? Eso es solo para una referencia del año que usan el pueblo hebreo, el año lunar. Para referente. Una referencia bíblica, claro. Exacto. Y entrando a lo que usted nos mencionaba, el capítulo 24, y es bueno volver a recalcar esto como lo hemos hecho en el primer programa y ahora en este programa, esta semana nos habla de esa relación de Dios con su pueblo, Israel, no la iglesia. Por esta razón, lo que vamos a mirar en este versículo 24, estemos claros de que es un trato para la nación judía. Ahora, Daniel está recibiendo esta revelación. Va a ver cómo encaja esto en Israel. Porque estas seis determinaciones o estas seis cosas que están determinadas o que se van a cumplir en Israel, Daniel tendría que ubicarla en estos 490 años. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. 1, 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión.
y 6, y ungir al santo de los santos. Y vamos a ver, cuando habla de el primero, terminar la prevaricación, estamos hablando, en otra versión dice poner fin a la transgresión. Y estamos hablando de la prevaricación del pueblo de Israel. Y vemos que en la cruz Jesús proveyó redención. Pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice poner fin al pecado. ¿En qué momento los pecados nacionales de Israel llegarán a su fin? En la segunda venida de Cristo. Ahí se consumará, porque ellos recibirán al Señor como Señor, como Kyrios y como Salvador. Toda la nación y esa generación de ese momento recibirá al Señor y se pondrá luego de esto fin al pecado. Expiar la iniquidad, ya mencionamos, a través de la muerte y resurrección de Cristo. Recordemos que ellos no han recibido a Cristo como Mesías, por eso esto todavía no se ha cumplido en ellos. Lo recibirán en la segunda venida de Cristo y por eso ahí tendrá cumplimiento la mayoría de estos puntos que hemos señalado. Traer justicia perdurable. ¿Cuándo se traerá la justicia perdurable? Luego de las 490 años en su segunda venida. Sellar la visión y la profecía, se cumplirá toda la profecía que está en la palabra. Ya se ha cumplido mucho y se cumplirá todo al pie de la letra. Y ungir el santo de los santos, que será otro de los propósitos de estas 70 semanas. Es importante, hermano Mariano, que nosotros allí analicemos el hecho que esas seis cosas que el ángel está estableciendo a Daniel no se han cumplido completamente para el pueblo de Israel. Y sí es importante que como pueblo de Dios nosotros establezcamos que hay posturas que indican que ya esto se dio. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, tomamos como referente solamente de los seis, por ejemplo, para que se selle la visión y las profecías, es que eso se da después de la gran tribulación, después cuando el Señor venga, porque el Señor viene a cumplir el pacto, los pactos establecidos, y todo eso implica sello. O sea que estamos claros que estos aspectos no se han cumplido todavía para el pueblo de Israel. Es que está clara y la profecía o la visión que tuvo Daniel y el mensaje que el ángel le dio a Daniel está claro. O sea, no podemos alterarlo, arrastrarlo, porque está muy claro. En el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para la santa ciudad. O sea que después de esas 70 semanas es que van a venir todas estas bendiciones. Mientras no se cumplan estas 70 semanas, mientras no se haya determinado el tiempo, el periodo que Dios tiene para su pueblo Israel, es importante lo que decía él, que no debemos confundir los programas. Esto es exclusivamente para Israel. Pero estas bendiciones, que podemos nosotros decir que son bendiciones, están determinadas dentro del periodo de culminación de las 70 semanas. Esto es después de la segunda venida de Cristo, es que podemos nosotros encontrar y que el ambiente de que el mundo esté listo para recibir el reinado del Mesías esperado por Israel dentro de esta tierra, y allí gozarán de todas estas bendiciones. Y otro aspecto importante que no podemos perder de vista en relación a estas seis bendiciones, como bien señaló el pastor Mariano, es el hecho que eso es cumplimiento para Israel, como estamos diciendo. Mal podemos decir que es para la iglesia, porque la iglesia viene con el Señor en su segunda venida. O sea que ya nosotros hemos sido redimidos desde el momento del rapto. Así que este aspecto en particular es exclusivo para el pueblo de Israel. Avanzando con el estudio, el versículo 25 ahora. Porque es el versículo 25, hermano Mariano y hermanos pastores que me acompañan en esta tarde, es donde realmente da inicio a esa profecía de las 70 semanas. Porque el verso 24 simplemente es lo general y para qué es esta profecía. Sería el propósito realmente. Sin embargo, el fuerte o el grueso de la profecía empieza realmente en el verso 25 y menciona, dice la palabra de Dios, sabe pues y entiende. Me gusta eso que dice sabe y entiende. ¿Qué me puede decir con respecto a eso el pastor? Porque el autor Daniel es exhaustivo. Sabe pues y entiende. ¿A quién le está hablando el ángel? A Daniel. O sea que esa palabra es para Daniel.
Así es. Aquí es importantísimo. Lo que iba a recibir Daniel era todo el trato, todo el plan, todo el proyecto de Dios para Israel. Y le iba a determinar, así como él era estudioso de la palabra y había, ya Daniel tenía en referencia de la cautividad, del tiempo que iban a estar ellos cautivos, ahora Dios dice, bueno, Daniel, sabes y entiendes, te voy a dar a ti la profecía de lo que va a ser el pueblo de aquí, como decía Abraham, de aquí en adelante. Esta es otra página. Aquí te voy a hablar de su futuro y de lo que va a recibir. Entonces, obviamente, era una profecía de años, de muchos años, miles de años, en la cual, por eso es que tenía que prestar toda la debida atención, Daniel, para poder plasmar en este libro maravilloso toda esa revelación. Correcto. Tenía que estar totalmente, Daniel, conectado con la profecía. Y le está diciendo específicamente allí a Daniel, pues tú tienes que entender muy bien. Y le voy a decir punto a punto, detalle a detalle, cómo va a ser la profecía. Daniel, yo lo veo así, hermano Abraham, y en la línea del pastor. Daniel sabe y entiende lo que te voy a decir, no es relajo. Así como ponte cómodo. Prepárate porque lo que te voy a revelar, como dijo el pastor, eso va a trascender. Pero necesitas que estés bien concentrado porque los detalles no lo puedes olvidar y no lo puedes ignorar tampoco. ¿Sabe? Que desde, y ahí empieza a marcarle ya los tiempos, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías. Nos quedan 5 minutos en este bloque y nos vamos a adentrarnos todavía a analizar cuándo sale la orden, pero sí hacer énfasis que cuando está haciendo referencia a la salida de una orden y hasta la Mesías el regreso del Mesías príncipe, estamos dentro de las 7 semanas primeras y las 62 semanas. O sea que todo el verso 25 del capítulo 9 solamente abarca 69 semanas, no abarca las 70. Entonces ese detalle sí es importante, es importante que lo tengamos presente, hermano Abraham. ¿Y sabe por qué es importante, hermano Carlos, compañeros? Porque ya están cumplidos. Así es. Esas 69 semanas están cumplidas. Ya están cumplidos. Y me agrada cómo el ángel revela y utiliza los tiempos y los números para establecer el orden. 7 semanas, 62 semanas y por otra semana, que hacen las 70 semanas. Es importante eso. Me llama la atención el comentario que hacían nuestros pastores y hablaba de la grandeza de esa profecía, que para muchos es conocida como la médula espinal de la profecía, la profecía más importante del Antiguo Testamento. Quiero cerrar esta idea. Israel había vivido tiempos de gloria en su reinado. Recordamos los tiempos de David, algunos de los reyes de Israel, tiempos de gloria y de gran dominio territorial que habían perdido por su desobediencia. Pero Dios le está diciendo a Daniel con esto: tengo planes con tu pueblo. Tengo planes de restaurarlos, de expiar el pecado y de traerle justicia. Eso nos está hablando del milenio. Claro. No sé si ustedes lo están viendo, pero claro, hay parte del milenio. Claro. Esto es importante. Dios le está diciendo a Daniel: tengo planes con tu pueblo todavía y tengo fecha para eso. Así es. Gloria al nombre del Señor. Estamos en las 69 semanas. Entramos al detalle importante. Para nuestro próximo bloque, vamos a discriminar esas 69 semanas en dos aspectos importantes. Es desde la salida de la orden, vamos a hablar un poquito sobre ese punto, cuándo termina esas 7 primeras semanas y cuándo inicia la semana 60, las 62 semanas y cuándo terminan esas 62 semanas. Importante recordarle, amados hermanos, amados amigos que nos están sintonizando a través de su programa Verdades Bíblicas, hoy solamente estaremos analizando 69 semanas, porque la semana número 70 la estamos abordando en una tercera programación, al cual usted tampoco se puede perder. Continuamos con este análisis interesante de la palabra de Dios. Los tiempos del Señor son perfectos y estamos observando, a la luz de la profecía de Daniel, que el Señor incluso esos tiempos los tiene marcados. Y no solamente marcado en tiempo, sino en eventos. Y los eventos eran precisos y eran necesarios porque nos
nos descubrieron a nosotros, como señaló, por ejemplo, nuestro hermano Abraham, que esas 69 semanas con los eventos descritos ya fueron cumplidas. En nuestro próximo bloque, entonces, estaremos abordando el aspecto de las 62 semanas contenidas en el verso 25. Continuamos con más verdades bíblicas. Usted no sea parte de la pantalla de su televisión. Verdades bíblicas. Las lágrimas expresan sentimientos que muchas veces las palabras no pueden expresar. Predecir cada momento de la vida es imposible, pero cuando lo impredecible llega, nos hacemos fuertes para superarlo todo. Nuestra vida está llena de momentos, pero no todos son buenos ni agradables. La pregunta es, ¿cómo lo enfrentamos? Algunos se derrumban, se dan por vencidos y retroceden. Otros deciden seguir adelante, no perdiendo de vista su objetivo. Pero cada momento difícil te dejará una enseñanza y una experiencia. La mejor experiencia de la vida es vivir lo impredecible de ella. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Jeremías 1:19. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Daniel 6:22. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Hagas lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Esto fue Palabras de Fe. Miren eso. ¿Cómo seguirá? ¿Qué le pasó a ese hombre? ¡Levanten de nuevo ese cañón! ¡A tu meta tan distante! ¡No te dejes vencer! ¡No te dejes vencer! ¡Hay que ánimo! Verdades bíblicas. Continuando con sus programas Verdades Bíblicas, estamos analizando la 70 semana de Daniel. En este bloque vamos a ahondar un poquito ya sobre las 69 semanas de Daniel, dejando excluida la número 70, que es la del programa que próximamente vamos a estar presentándole. Estamos en el verso 25 y voy a leerle textualmente lo que dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para entonces entrar al análisis de cómo inicia esta profecía de Daniel. La palabra de Dios dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La palabra de Dios allí nos está estableciendo el inicio y el final de las primeras semanas y de la semana 62, de la semana 69. Y nos está dando eventos específicos. En las Sagradas Escrituras podemos ver por lo menos a dos profetas del Señor, a Esdras y a Nehemías, que fueron bastante específicos en cuanto a registrar fechas y a registrar eventos. Y precisamente lo que se está manifestando en la profecía de Daniel tiene referencia a ese aspecto y empieza hablando la salida de un decreto. En ese aspecto en particular,
hermano Abraham, ¿qué podríamos nosotros hablar, nuestro hermano Edwin, qué podríamos nosotros hablar con respecto a la salida de ese decreto en Esdras? Amén, gloria a Dios. Bien, ustedes señalan, hermano Carlos, y hablábamos en el bloque anterior, este versículo 25 empieza a marcar no solo los tiempos en cómo se van a clasificar las 70 semanas, sino también nos señalan los puntos de referencia o acontecimientos de referencia. Y eso es importante porque si solo nos diera los tiempos, no tendríamos entre el inicio y el final puntos de referencia. Pero qué bueno que las Escrituras nos narran puntos de referencia para irnos ubicando en los lapsos de tiempo. Y el primer punto de referencia que señala la palabra y que vamos a hablar en este momento es ese decreto. Es el primer punto de referencia o primer acontecimiento de referencia que se le da a Daniel. Le dice que desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y podemos ubicar este entre los posibles decretos que tenemos cuatro y se van a tocar en este bloque. Voy a mencionar el primer decreto, luego los pastores y el hermano Carlos desarrollarán los otros decretos. Vemos el decreto que nos narra la Escritura en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice la Escritura: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Dice, me ha mandado que le edifique, dice, casa en Jerusalén. Esto es importante que lo miremos. Que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, hablando de quien haya ahí del pueblo de Israel, amén, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique, subraye esto, la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, dice Ciro, él es el Dios. Note, edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Vemos el lugar que él señala. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vemos que este decreto que establece Ciro por palabra y también por escrito es un decreto para la reconstrucción del templo que está en Jerusalén, que él dice, y que está en Judá. Y vemos que la profecía de Daniel nos habla de la ciudad, de los muros, de la plaza. Pero este decreto de Ciro, que se escribe en el año 538, 539 antes de Cristo, vemos que establece específicamente para la reconstrucción del templo que está en Jerusalén. Por ende, no es específico en decir toda la ciudad o las murallas, solo el templo. Por eso podemos decir que no califica para la descripción del libro de la profecía de Daniel. Rescato, y usted puede observar ahí en la pantalla de su televisión el diagrama que le estamos mostrando de los cuatro decretos. Nuestro hermano Edwin acaba de hablarnos del primero, y ahí podremos rescatar que fue Ciro en el año 539. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos establece en el verso 25, que el decreto es específico para la reconstrucción de muro y de plaza, este es exclusivo para la reconstrucción de templo. Por eso que podemos decir a ciencia cierta que este no cumple con lo que está establecido en la profecía. Vemos otro igual, el mismo Esdras también nos habla sobre otro decreto, hermano Abraham. Es que, hermano Carlos y compañeros, el libro de Esdras se basa, la historia de Esdras se basa en la reconstrucción del templo. Tanto Esdras como Nehemías fueron profetas de Dios después del exilio. Ambos instrumentos de Dios poderosísimos, de los cuales podemos aprender mucho. Pero particularmente en el libro de Esdras nosotros vamos a encontrar todo lo referente a la casa de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 6, en el verso 3, ojo, casa de Dios que había sido destruida por Nabucodonosor 70 años antes, ¿no? Para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no?
Y dice el verso 6, capítulo 3, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Y vuelve a hacer énfasis a la casa de Dios. Sin embargo, como hemos visto en el libro de Daniel, capítulo 9, la referencia era la ciudad. Amén. Y particularmente la ciudad, porque ahí mismo habla sobre el contexto de lo que más adelante iba a pasar en la ciudad de Jerusalén. Así es. Así es. Podemos entonces decir que, y en resumen, que fue Darío en el año 519 a.C. y, como bien señaló nuestro hermano Abraham, exclusivo para la reconstrucción del templo en particular. Hay otros dos decretos, hermano Mariano, que quisiéramos que compartiera con nosotros, porque la intención es establecer cuál de esos cuatro es el que da inicio a esas semanas de la profecía de Daniel. Muy bien. Se había hablado, hermano Eden había hablado acerca de del regreso, ¿verdad?, a Jerusalén para la reconstrucción de la casa de Dios. Así es. Hermano Abraham tocó el tema también en Esdras, precisamente también allí, convalidando ese decreto, o sea, reafirmando que el primer decreto, perdón, fue exclusivamente para la casa de Dios. Ahora bien, Esdras también menciona en capítulo 7, ¿verdad?, versículo 11 al 16, menciona otro decreto en la cual, ya habiendo restaurado el templo del Señor, ahora necesitaban sacerdote. Bueno, Esdras era un sacerdote. Así es. ¿Cuál era el segundo paso que dar? El segundo paso de dar era emitir un decreto para que se restableciera el culto a Jehová. Amén. Amén. Entonces, este decreto en Esdras capítulo 7, pues nos habla de que se dio autorización a Esdras para iniciar el culto al Señor en ese templo ya reconstruido. Ahora, en la definición, el capítulo, versículo 25 del libro de Daniel, capítulo 9, donde el ángel le dice que es para la reconstrucción de los muros y las plazas, encontramos ahora otro decreto más en Nehemías, que eran contemporáneos, ¿sabes?, con Esdras, Esdras sacerdotes, y Nehemías acá, que era parte de la corte real de Artajerjes. Es donde Nehemías, en el capítulo, creo que 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1 al 8, allí es donde Nehemías recibe ahora otro decreto. Yo analizaba esto y pensaba, Nehemías como ciudadano, como amante a su nación, amante a su patria, pues estaba él, pudiera sentirse contento y alegre de que ya se emitió un decreto. ¿Para qué? Para que se estableciera el culto. Ya el culto, amén, se empezó a hacer. Amén. Se sentía contento, claro, pero no bastaba allí. Ahora, Nehemías, dice la Biblia, que había decaído su semblante, estaba entristecido, y es la oportunidad, claro, que Dios utilizó, o por decirlo así, para poder cumplir su palabra, lo dicho por Daniel, ¿verdad?, de que se iba a reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén. Y es donde allí el rey Artajerjes habla y Nehemías le expresa su situación. ¿Cómo no voy a poder yo estar triste? ¿Cómo mi rostro no va a estar decaído, su semblante? Porque, ¿verdad?, la ciudad de los sepulcros de mis padres, las puertas están quemadas, la ciudad está derribada y tenemos que reconstruirla. Y es donde se emite un decreto para que Nehemías vaya y tenga todas las autorizaciones, inclusive las de los guardianes de los bosques del rey, para poder extraer material, recursos, para empezar a reconstruir los muros y también las puertas de la ciudad. Ahora, entendemos que a través de fechas, el mejor decreto de estos cuatro que hemos mencionado es el último de Nehemías, donde encaja perfectamente en el tiempo de establecido por el ángel, a través del mensaje del ángel a Daniel. Podemos tener en síntesis, decimos que el decreto que nos establece capítulo 9 del libro de Daniel es el decreto del capítulo 2 de Nehemías, donde es específicamente para la reconstrucción de la ciudad y de los muros de Jerusalén. Así es. Habrán 7 semanas, o sea que
con el decreto se inicia la primera semana y termina la séptima semana con la reconstrucción del templo. 49 años exactos. A partir de allí, entonces empieza la semana número 8 hasta la semana número 62. Y esa semana 62 también termina con un evento importante que fue marcado y que nos da luz a nosotros. De hecho, es allí donde empieza a oler a iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, hermano Abraham. Hablemos un poquito ahora sobre la semana 62, que empieza con la reconstrucción del templo y termina con el Mesías príncipe. Lo importante del estudio bíblico y del libro de Daniel es que lo podemos pasar en historia, porque la referencia histórica, hablo de a nivel secular, no necesariamente historia bíblica en este caso, nos va a dar luces de estos acontecimientos. Porque después de esos 49 años donde se reconstruye la ciudad y ya Israel vuelve a tener cierta independencia y solidez como nación, nosotros vamos a encontrar de que el Señor ya había profetizado qué iba a pasar durante esos años. Y había hablado el Señor, por ejemplo, en el capítulo 11 de Daniel, nos hablan de un rey, un gobernante que iba a venir y que iba a gobernar con dominio, y que cuando nosotros vemos la historia bíblica, está hablando de un rey griego llamado Alejandro, y que históricamente nosotros conocemos lo que hizo Alejandro, y Daniel, por revelación divina, también se describe que el reino ese se iba a dividir en cuatro reinos, como históricamente nosotros podemos ver que el imperio griego fue dividido también. Amén. Y que uno de esas divisiones del imperio griego iba a invadir a Jerusalén. Daniel también lo profetiza y habla de Antíoco Epifanes también, cuando se profanó el templo y luego la rebelión de los Macabeos. Todo eso pasa durante esas 62 semanas. Es importante entender eso, porque hay quienes cuestionan la profecía de Daniel y la ponen en tela de duda en cuanto a tiempo y espacio. Pero este hombre tenía una revelación tremenda. Amén. Y Dios le revelaba detalles de cosas que iban a suceder en la historia secular, pero importante, que tenían que ver con Israel. Es ahí donde en esas 62 semanas aparece esta palabra tremenda, Mesías Príncipe, que es uno de los pocos profetas en el Antiguo Testamento que habla de Mesías. Ese término, Mesías Príncipe como tal, lo introduce Daniel dándole referencia, y es un punto de referencia en estas 70 semanas, que aún falta una por cumplir, pero en eso era un punto de referencia porque Israel se iba a orientar. Es decir, cuando venga el Mesías Príncipe, entonces estamos dentro de ese proyecto y ese propósito. En esa parte, hablando del Mesías Príncipe, hermano Edwin, ¿cuándo se cumple eso? Pueden haber varios eventos. Específicamente, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuándo se cumple esa semana número 62, el fin de esa semana 62 con la llegada del Mesías Príncipe? ¿En qué aspectos de la vida del Señor nosotros podemos ver el cumplimiento de esa llegada del Mesías Príncipe? Amén, hermano Carlos. Vemos la descripción que hace el hermano Abraham y vemos los siete primeros años que se cumplen, pues, iniciando con el decreto, luego las 62 semanas, pero vemos que esto del Mesías Príncipe es cuando Cristo viene, cuando Jesucristo nace, vemos varios acontecimientos en la vida de Jesús que algunos toman como referencia a alguno de ellos, algunos su nacimiento, otros el momento de su bautismo, cuando inicia su ministerio, y podemos decir que el evento que más se ajuste, que podemos decir por lo que sucede y por el momento en el cual parte del pueblo de Israel, porque no todo, pero parte del pueblo, un grupo representativo, es ese momento de su entrada triunfal a Jerusalén. Cuando decían, bendito el que viene, y también le dan un título que él iba a tener como el hijo de David. Entonces, vemos que en ese momento de la entrada triunfal a Jerusalén, es reconocido por primera vez como Mesías y como ese príncipe que iba a venir a Jerusalén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Después de ese evento, o antes, perdón, de este evento de la entrada triunfal, vemos en la multiplicación uno de los milagros poderosos que hizo Cristo. A Cristo lo trataron de establecer como rey y ponerlo como rey. Pero dice que él no quiso, se escabulló entre la multitud y se fue. Porque no era el tiempo, no era el momento para el cumplimiento de la Escritura, no era el momento para hacerlo a él reconocer.
En el caso de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, no hubo ninguna objeción de Cristo. Todos decir, alababan, exacto, todos los ni los reprendió, ni les dijo silencio, no digan esto, sino que hubo una abierta aceptación para que lo reconocieran como el Mesías príncipe. Incluso. Aunque para el concepto de Israel y de los judíos, el Mesías príncipe, el concepto era un Mesías eterno, que no iba a morir. Pero el detalle importante que dice allí, que después de estas cosas se le iba a quitar la vida al Mesías. Entonces estamos hablando de que precisamente poco tiempo después de esta entrada triunfal de Cristo, en que fue un domingo, pues poco tiempo después, cinco días después, entonces es muerto el Mesías. El tiempo se nos fue y yo inicio mi conclusión con esta parte. Termina el verso 25 con las 69 primeras semanas de Daniel. La semana inicia con la salida del decreto y termina con la reconstrucción del templo en un tiempo de 444 años hasta el 396 antes de Cristo. Y termina con el Mesías príncipe en el año 32 después de Cristo, estableciendo que nos hace falta una semana, que es la semana que vamos a ver la próxima semana. Yo le voy a ceder 30 segundos, si se pueden 20, para que ustedes cierren sus conclusiones porque se nos fue el tiempo. Hermano Abraham, nuestro hermano pastor, y terminamos entonces con nuestro hermano Edwin. Las 70 semanas es una enseñanza tremenda de Dios para Israel. Son planes que Dios tiene vigentes todavía, porque los planes no caducan, las promesas de Dios no caducan. Estamos a punto de iniciar la semana número 70. 69 se están cumplidas y estamos a la espera de que inicie la semana 70. Y digo que estamos a la espera porque ahí la iglesia juega un papel muy importante en el inicio de la semana 70. Pastor, los detalles que da Daniel con respecto a estas profecías son bien específicos. Para Daniel era profecía, para nosotros hoy es historia. Y gracias a Dios porque los detalles que el Señor les dio a su pueblo, a la revelación, a Daniel, se han cumplido al pie de la letra. Y es importante que la semana número 70, como decía Abraham, próximamente a cumplir, también tienen detalles importantes que lo vamos a tocar la próxima semana. 10 segundos, hermano Edwin. Amén. Bueno, terminamos en la semana número 69, en este programa, 483 años, y en el próximo programa continuaremos mirando esos últimos 7 años o esa última semana de esta profecía. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Quisiéramos seguir hablando de este tema tan interesante, pero le extendemos una invitación muy especial para que usted no se pierda la culminación de este programa, 70 Amén. Semanas de la profecía de Daniel, el próximo martes, donde estaremos finiquitando este tema con el verso 26 y el verso 27 del capítulo 9. Por lo pronto, nos vemos y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Verdades bíblicas.